Hello, good evening. Me dice si me pueden escuchar, por favor. Estoy haciendo un poquito de esfuerzo ahí comunicarme con ustedes. Me gustaría que me dicen si me escucha. Sí, se le escucha. Yes, me Ok, thank you. Good evening, good evening. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la clase. Welcome to the class. Me disculpo que estos días no he podido estar en clase con ustedes, pero me encuentro un poco mal de salud por COVID y ahora pues me siento mal, pero ya teníamos que iniciar las clases, ¿verdad? Así que voy a pedir un poquito su atención y vamos a trabajar un poco más enfocados en el trabajo de ustedes, más que en el mío, de hablar, porque sí me cuesta bastante el poder hablar y la tos me interrumpe mucho, así que si de repente apago el micrófono o la cámara es por alguna situación de estas, ¿ok? Y acabo de terminar una clase de 1 hora también, ya me siento un poco agotada. Por lo tanto, voy a necesitar bastante de su ayuda. No problem, teacher. Primero su salud. Gracias. Necesito de su ayuda en cuanto a las participaciones y en cuanto a trabajar en grupo, ¿verdad? Por lo menos ahora, yo esperaría que el lunes ya esté todo diferente, ¿ok? Bueno, voy a ir con la asistencia. Luego voy de attendance for today. Yo veo que no muchos se nos han conectado. Como que no vimos que ya empezamos las clases, pero es ok. Aprecio que ustedes estén aquí y su participación. Ok, let's Alison Andrea Serrano Madrid. Present, Miss. Ana Geraldine Mena Álvarez. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Alberto Hurtado Martínez. Present, teacher. Alberto, perdón. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present, teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Okay. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Elmer Elías Melcar Enríquez. Ok, Catherine. Gracias. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Mario Alexander Cardona Aldana. Present. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Es en mí.
Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Presente. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Un segundito nada más. Present. Gracias, Rosalina. Tony Brandon Beltrán conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Ok, tenemos pocas personas conectadas. Bueno, ok, Ana se conectó. Ana Geraldine. Present. Ok, excelente. Un segundito. Un segundo. Ana se conectó, ¿verdad? Ana Geraldine. Ok, ya está en Presence. su asistencia. Nadie más, ¿verdad? I don't think so. Oscar, creo, pero no tiene activo el micrófono. Bueno, mil disculpas de verdad de nuevo por el caso, pero pues no me encuentro la mejor de salud y por eso no puedo hablar mucho. Y a veces necesito apagar mi cámara, pero gracias por su puntualidad y gracias por la paciencia que me tuvieron estos días, donde estuve un poco peor de salud. Y sí, definitivo. Dame un segundo. Definitivamente no podía hablar más de tres palabras porque me cansaba. Pero creo que estoy mejor, pero el forzarme también me hace sentir mal. Así que les voy a agradecer mucho su paciencia y su colaboración en grupos de los que vamos a estar trabajando para que sean ustedes más los protagonistas de esta clase. Y ya el lunes yo espero estar un poco más recuperada para poder atenderles con la mejor disposición, ¿ok? Vamos a trabajar un poco ahora con el libro. No sé si tienen preguntas y han estado trabajando con la plataforma también. Buenas noches, yo uso la tarde eso en la plataforma, ya que el día miércoles les mandé un correo, entonces me habilitaron hasta el día de ahora por la tarde la plataforma. Así que si dejo alguna actividad, pues creo que no la he podido realizar porque no tenía acceso. Ok, intentemos trabajar, Antonio. Al momento creo que son tres tareas las que va a necesitar hacer y no tarda uno más de 5 minutos en hacerla. Así que intentemos avanzar en ella ya que ya tiene acceso a la plataforma. Gracias. Ok. A mí no me deja ingresar tampoco. La plataforma lo he intentado una semana y no me dejó. ¿Y ya se comunicó con los de inglés corporativo? Porque estaba muy saturada de trabajo y no he podido en el día. Entonces, lo he intentado meterme en la noche, pero ya no he podido. Ok, comprendo. Bueno, en la noche, aunque sea de noche, mándeles un mensaje a ellos. Ellos le van a contestar cuando ellos también puedan. Y les dice ahí cuál es su problema, porque los problemas técnicos de la plataforma sí son con los técnicos de inglés corporativo, ¿verdad? Que ahí aparecen en el grupo de WhatsApp. Ok. Okay. ¿Alguien más?
Ok, vamos entonces a pasar a la videoconferencia número 3 que vamos a tener el día de hoy, que es un poquito sobre The Alphabet. Let me show you. Hemos estado aprendiendo un poquito sobre el verbo to be en inglés. Ahora vamos a ver un poquito sobre. No, un segundo. Vamos a ver un poco sobre el alfabeto, ¿ok? Y alfabeto. Les prometo que estaba mejor, pero creo que la clase anterior que di también me dejó un poquito de castada. Así que I'm sorry about it. Bien. Vamos a leer específicamente estas palabras. Voy a ir puntual, ¿verdad? Por la situación. Estas letras son muy similares a la hora de pronunciarlas. Ya les voy a explicar. Las diferentes. Esto. Ok. Primero que nada, esta B, perdón, se lee I con los labios. Y esta de acá abajo es V. V. ¿Okay? Es una pronunciación un poco más como una pequeña vibración. Y se involucran los dientes de la pronunciación. Es V. 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 Luego tengo la pronunciación de sí, como decir sí en español. Y esta de acá es como con los dientes juntos y hacemos una pequeña, como una abejita que se está muriendo, que hace zi, ¿ok? Zi. Y estas dos sería M con los labios cerrados y está N con la lengua entre los dientes, N, ¿ok? Para hacer las diferencias. Ahora, las voy a leer todas. Luego vamos a practicar un poco. Voy yo, escuchen ustedes y luego ustedes van a practicar. Me voy a forzar un poquito. Déjenme tomar un poquito de agua. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z. ¿Okay? Les voy a mandar acá al chat. Se me sale un audio. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bueno, lo mejor que pude, aguantando un poquito la cara de toser, ahí les mandé el audio para que lo practiquemos, ¿ok? Vamos a ir a los rooms a practicar así el abecedario. Cada quien va a tener la oportunidad de decir una línea, luego la otra persona otra línea y así. O todo el abecedario una persona, todo el abecedario otra persona. Vamos a practicarlo cuantas veces podamos.
¿ok? La mayor cantidad de veces que podamos. Escuchen el audio, lo practican de nuevo, enfóquense en esas letras que nos cuestan, luego jueguen solo con las vowels. Por ejemplo, las letras que son similares y así. Luego vamos a intentar deletrear nuestros nombres para nuestros classmates, ¿ok? ¿Se comprende la actividad que vamos a trabajar en este momento, you guys? A ver si me ayudan ahí, por favor. Ok, excelente. Thank you very much. Vamos a ir entonces. Ahí está en el grupo el audio para que lo pueda volver a escuchar. Tomen turnos ahorita, ¿ok? Tomen turnos. Practíquenlo. Díganlo 5 veces seguidas si es posible. Ahorita vamos a. Vamos a practicar. Rolando. Sí, díganme, No, señorita. no lo dejó conectarse. Ah, estaba ahí oyendo el audio y practicando. Ah, vaya, lo voy a mandar a una sala, pero no se vaya, no le voy a dar a aceptar porque esa no va a ser su sala. A la 1, cuando le aparezca la 1, ahí sí démosle aceptar. Ay. Ahí está. Gracias. Bien, Thank you aprobado. very much.
Oscar, sus compañeros están trabajando pronunciando el abecedario en las salas de grupo reducido, así que lo voy a mandar a una de ellos, ¿ok? Si gusta, apague su cámara para que no le dé problema la señal.
Okay. Well, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, G. M, O, R, S, E, U, V, W, X, Y, E, C. Dale, de ningún otro, vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Next. Next. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B. ¿Qué sigue? Ahorita creo que solo hay que esperar lo que diga. No lo voy a decir. Voy a deletrear mi nombre. Melissa. M E L I S S A. Melissa. No sé quién sigue. Yo voy a repetir el mío de nuevo. O S C A R Oscar. Ahora otra. Se escucha bien. Sí, me escucho. Voy a decir el mío. C A Hello, hello. Ahí les he mandado un video a WhatsApp para que podamos practicar según esos sonidos, ¿ok? Gracias, thank you very much. Practicamos ahí, please.
Para compartir sonido, pueden darle ahí donde dice opciones y les va a dar una que dice compartir sonido. A la persona que está compartiendo ahí en opciones, se va a dar la pantalla que le aparece arriba, si no, no se escucha. Hacia arriba en el mouse de Zoom, le aparece un cuadrito verde que dice que está compartiendo pantalla. O lo que puede hacer es salirse, sálgase de compartir la pantalla. Vale, ahora vuelva a darle compartir, pero antes de darle compartir, abajo le va a dar una opción que dice compartir sonido. Antes de darle compartir, ahí dice compartir sonido. M. Exactamente. Gracias. Gracias, Mish. A quienes están compartiendo pantalla, no se les olvide compartir sonido, porque si no, sí les va a dar problema. Tienen que darle compartir sonido en las opciones, en más, compartir sonido, o dejen de compartir pantalla, vuelven a ingresar y les va a dar la opción de compartir el sonido. Abajo, antes, donde dice compartir abajo, un botoncito donde tienen que dar clic y va a dar compartir sonido.
Ok. Estoy teniendo un pequeño lapso de tranquilidad con la tos, así que voy a aprovechar para clarificar unas pronunciaciones que sí vi como problemitas ahí, ¿verdad? Voy a aprovechar lo máximo, lo máximo. Voy a intentar encender la cámara. Estoy mejor así con la cámara. Nada más. Tenemos dos pronunciaciones que se parecen en tres ocasiones, creo que está repetido así. Tenemos la P y la V. La P se va a pronunciar así, solo B. B. Eso va, va. B. B. ¿Ok? Y la V se va a pronunciar, miren acá. V. 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 Ahí está la diferencia. La B, B. La V, V. V. ¿Ok? Casi. La otra va a ser la C, que es sí, sí. Y esa, si se pone la mano acá enfrente, va a sentir que sale el aire. Sí. Pero con la Z no tiene que salir aire. ¿Ok? La Z es sí, 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 sí. Si sale aire, la están diciendo mal. Y la Z es así, miren, los dientes. Sí, sí, sí. Pero es como una abejita que se está muriendo. No voy a hacer una abejita así súper llena de vida porque tampoco es sí. No puedo hacer eso. Solo es sí, así. Sí, sí. ¿Ok? No, todavía no. Ok. Luego la otra es la M y la N. La M es así, M. Y la N, N. M, N. M, N. Ok. So one more time. B, B, V, V. Un momento. Ahora es M, N. Ok, porque eso fue donde yo vi que estábamos fallando. Okay. Una vez más, aquí, miren, la B. B, V, V, V. Ok. Vuelvo. Ok, we're gonna go here. Voy a pedirle a algunas personas que me ayuden. Melissa, please, con la primera línea. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok, excelente. Anderson, with the second line. Desde acá hasta acá. De la otra. Yes. Sí, ¿se acuerda o no? La otra. J. J, K, L, N, M. O-P-Q-R. Excelente, thank you. Ahora sí me puede ayudar Cindy de la S a la Z. S-T-U-V-W-X-Y-Z. Z, right? Bien, vamos a hacer algo. Yo voy a decir una letra y ustedes la van a mandar al chat, ¿ok? A ver si te dicen la letra correcta que yo estoy diciendo. A. Solo escríbanla y la mandan acá al chat, acá al de Zoom. A. La letra fue A. Ya está.
Se me han confundido, ya se me confundió alguien por ahí. Si mandaron la letra A, es correcto. A. Así como empieza el abecedario. A, B, C, D. Ahora la letra. Un segundo. Ahora la letra M. M. Okay, y ahora la letra Z. 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 Okay. Ahora la letra V. 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 Me faltan ahí algunas personas que estén participando. V, repito, V. Correcto, si mandaron V, es correcto. Siguiente va a ser Y. Why? Why? Excellent. La siguiente va a ser W. W. Okay. La siguiente va a ser I. I. Okay. La siguiente va a ser la I. I. Bien ahí. Ahora les voy a deletrear una palabra. Hasta que no termine de deletrear la palabra, no la mande. Yo les digo cuando termine. C. A. R. Ahí la terminé. Repito. C. A. R. Easy. Right? Super easy. Excellent. Si mandaron car, es correcto. Yes. Siguiente palabra. Next word. H. O. U. S. I. Ahí termina la palabra, la repito. H. O. U. S. I. Excelente. Good job. Si mandaron house, es correcto. House. Siguiente palabra. W. I. N. D. O. W. Ahí termina la palabra y la vuelvo a deletrear. W, I, N, D, O, W.
Es con en, ¿verdad? No con M, es con N. Bien ahí. Si usted manda la palabra window, es correcto. ¿Yes? It's correct. One more. Vamos a ir con una más. D O. Otra vez O R. Voy de nuevo. D O O R. Si usted mandó la palabra door como puerta, es correcto. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer esta misma actividad en los grupos. ¿Sí? Cada quien va a tener la oportunidad de deletrear unas tres palabras. Los demás las mandamos al chat. Luego vamos diciendo letras y confirmamos si las están diciendo bien los compañeros o no. Oye, si podemos deletrear más de tres palabras, así como he estado haciendo yo. Me ayudan, porque así ustedes me ayudan un poquito a que descanse mi garganta y practican ustedes y luego volvemos acá. ¿Se comprende la actividad que vamos a ir a hacer? ¿Yes? Yes, Yes. teacher. Excelente. Todavía no pasé la asistencia, ¿verdad? Como ya pasé, no quería pasar de nuevo por lo de la garganta, pero deme su nombre, y le voy a poner su asistencia, nada más a los que no estaban en la primera. Ah, no, no, yo sí estaba. Ah, sí, estaba en la primera. Ok. ¿Alguien que no estuvo en la primera y está ahorita? ¿Nadie? Ok. Bueno. Yo, Sí. teacher, Merelías Melgar. Elmer Elías, ok. Teacher, también yo como comencé tarde. ¿Y quién es? Me está Oscar hablando Rafael. Oscar Rafael. Ok. Excelente, thank you. ¿Alguien más? ¿Nobody else? ¿No? Ok. Vamos a ir a practicar entonces. Deletreemos, podemos deletrear palabras, nombres, o decir letras. Turnémonos así, ¿verdad? Take turns para que nos salga bien esta actividad. Ok. Gracias, thank you, por su participación. Thank you. Let's go.
serían A, perdón, A, R, T, perdón, sería A, R, T, I, S, T. Hello, hello. Recuerden que la palabra que van a decir no tienen que estarla viendo sus classmates, porque ellos tienen que enviarla al chat. Justo como yo estuve haciendo la actividad, ustedes pueden buscar listas de palabras en sus teléfonos y luego compartirla con los compañeros, ¿ok? Pero no tienen que estar viendo los compañeros las palabras. Así en el chat, así como está en el chat, así, así, así era, sí, yes, escribí. Okay. Yo D A D. D C A D. A. Solo son tres letras. That. 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 Okay. Era de la primera. Sí. De. D. D. A. D. La del final es de. D. Las dos son de. D. A. D. En la pronunciación ahí me... E M C I L.
Puede repetir de nuevo, por favor. P. Siquiera le ayudo con los compañeros. I. La letra es P. P.
Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. En la otra sala. Ah, la principal. No, la principal. La principal es. Yo sé que estaba en otra. No, no, no. You're here now. Okay. I'm just waiting for everyone to come back here. Sí, esperando que regresen, ¿verdad? Okay. Se fueron varios. Interesting. Bueno, we're gonna continue now and we're gonna do another activity. This activity is gonna be a conversation. So tener una conversación. And this is the conversation. Look. Wait a moment. In this conversation, we're gonna go and we're gonna spell our names. Vamos a deletrear nuestros nombres, okay? Voy a leer primero para que tengan pronunciación y después voy a intentar un poco hacer entonación, intonation. Hi, what's your name? My name is, y ahí dice su nombre. What's your name? My name is, contesta la otra persona, si no tenemos A and B. I'm sorry. How do you spell your name? It's, y empieza a deletrearlo, ¿verdad? Dice, lo siento, ¿cómo deletrea su nombre? Y después de que la persona lo deletrea, la otra confirma y pregunta, ¿es it? Y lo vuelve a deletrear. Si se lo dice correcto, usted le dice, that's correct. Si no está correcto lo que le ha dicho, le dice, no, it is, y lo vuelve a repetir. Vamos a hacerlo una vez más. Voy a hacerlo conmigo misma y como que yo fuera otra persona. Voy a decir mi nombre y mi apellido. Hi, what's your name? My name is Diana. What is your name? What's your name? My name is Sayas. I'm sorry. How do you spell your name? It's Zay. A, S, is it Z, A, Y, A, S? That's correct. Vamos una vez más. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Sayas. I'm sorry. How do you spell your name? It's Zayas. Is it, y digamos que aquí me equivoco y no digo Z, digo C. Is it Cayas? No, it is Zayas. Okay. Vamos a ver si alguien de aquí me puede ayudar con el ejemplo. Vamos a poner a participar a Anderson y vamos a poner a Rosalina. Okay. So Anderson, you're gonna be letter A and Rosalina, you're gonna be letter B. Okay. Hi. What's your name? My name is Esmeralda. What's your name? My name is I am sorry. How do you spell your name? It is A N D E R S O N.
It is I N D E R S O N. That's correct. No, Anderson le dijo I en lugar de A. Le dijo Interson. Ajá, entonces usted le tenía que decir, no, it's A. No, it is. Ajá. Ajá. Ok, recuerden que tienen que ir escribiendo. Yo aquí voy escribiendo lo que van diciendo. Los dos. Okay. Ok. Para que lo hagamos mejor así. Pero bien, bien, estuvo bien el ejemplo. Thank you. Saben ahora cómo van a hacer la actividad, ¿verdad? Vamos a tomar turnos. Vamos a decir las actividades de esta manera para que voy a mandarles un audio. Solo déjenme un momentito, les voy a mandar un audio. Yo sé que las vocales a veces son como un poco difíciles. Hi, what's your name? My name is... What's your name? My name is... I'm sorry. How do you spell your name? It's... ¿Se letrean ahí? Is it... ¿Confirman? ¿Si lo dice correcto? That's correct. ¿Si no lo dice correcto? No. It is... Y lo vuelven a deletrear. Ok. Ahí les mandé el audio ya para que podamos hacerlo. Si alguien puede mandar la captura. It's the conversation. Que la mande, por favor. Y vamos a practicar las veces que sea necesario, you guys. Es que no solamente practicar es una vez y ya, se acabó, ¿no? ¿Verdad? Cuanto podamos. Y ya hicimos con nuestros nombres, ahora pongamos apellidos y así sucesivamente. Let's go. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? ¿Sí? Okay. Vamos a estar en grupos de más de dos personas, así que toman turnos para la actividad. Okay. Yes, teacher. Okay, excellent, thank you.
D E S O O M. No, it is. Oh, it I is L. It is L I V L E I B I Ok, hello. Vamos a hacer la última actividad. This is the last activity we're going to do. Y va a ser como un listening. Y vamos a hacer, I'm going to show you. Y de verdad, muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí hasta el final. Yo sé que en esta clase pues, no he estado al 100%. Ustedes saben por qué. Pero aprecio de verdad que estén hasta acá. Y que sí valoren esto, porque cuando se salen y así me da un poquito de cosa saber que pues nos estamos esforzando, pero no es apreciado. Pero ustedes me hacen sentir de que sí vale la pena. Ok, así que muchas gracias. Thank you very much. Now, vamos a hacer esta actividad. This is the last activity. Si es posible, alguien de que esté desde computadora le va a salir más fácil. Así que me pueden decir quiénes están desde una computadora. Yo sé que Anderson, Ana, Azalia. ¿Ok? Vaya, bueno, estamos en los tres grupos ya. Anderson, Ana y Azalia. Los nombres que empiezan con A. Bueno, unos. Ok. Cuando den compartir pantalla, antes solo presionan el botón una vez y les va a aparecer ahí las pantallas que van a compartir. Pero abajito dice compartir sonido. Tienen que dar clic ahí. Y luego seleccionar la pantalla para poder hacer esta actividad que les voy a mostrar. Les va a quedar así. ¿Ok? Ahora, aquí les digo que compartan sonido porque vamos a tener que escuchar. S. ¿Escuchan ahí, verdad? S. S. Entonces voy a buscar acá la letra que menciona. Y la voy a arrastrar hasta acá. Drag and drop. Así se dice en inglés. Drag. Es alar. Y drop. Soltar ahí. Siguiente. M. M. Dice M, right? Bajo acá. M. Ahí está. Siguiente. L. L. L.
use L. Y hago el drag and drop. ¿Yes? ¿Me van entendiendo cómo es la actividad? Solo vamos a ir poniendo las letras en el orden que diga. Cuando terminemos, le vamos a dar terminado. Comprobar mis respuestas y ven si está correcto. ¿Se entendió? ¿Do we get the activity? Yes, lo van a ir haciendo los que están en la compu, ¿verdad? Y los demás vamos a ir indicando qué letra fue la que escuchamos. De manera como de ir ayudando, ¿okay? Y colaborando. Ya les mando el link ahorita. And this is the last activity that we're going to do for today. Okay, ahí está. Vamos a ir a las salas, me dijeron. Hola, una antes que me envíe. Cuando se cambia de sala, pierde los chats. Bueno, eso me pasa a mí. Sí, no sí, sé si no, a todos, es así. No sé siempre. Si lo puede tal vez enviar mejor al WhatsApp. Sí, o también pueden copiarlo ahorita antes de que se vayan a la sala. Copian. Ah, okay. Y ya les queda, pero igual voy a intentar mandarlo. Vaya, me dijeron que me va a ayudar Ana, me va a ayudar Anderson y me va a ayudar a Salia, ¿verdad? Bueno, ya quedan ellos en diferentes salas. Ahí estamos. Thank you.
Pues si quieres, deja ese pendiente y sigamos con el otro. Tal vez así luego te agarran. Sí. Sí. La D. No. Sí. Sí. La T. Sí. Todavía me queda una duda. ¿Pudo terminarlo usted? Alison. No. No, no la terminé. Hello, hello, hello. Bueno, vamos a hacer algo por lo del tiempo, ¿verdad? Vamos a hacerla individual. Con tiempito ustedes lo hacen individual cada quien en su casa y me lo mandan o en el transcurso de la noche o mañana en el transcurso del día y solo me ponen ahí su nombre y me ponen la nota que se han sacado. ¿Sí? La captura, ¿verdad? De pantalla. La captura, pero teacher, una pregunta, en el chat del grupo, ¿verdad? Sí, en el chat del grupo, ajá. Ok. Solo ponen ahí la captura de la nota y su nombre, ¿verdad? Vamos a hacerlo individual, we're gonna do it individually, ¿ok? Bueno, voy a solo corroborar asistencia porque sí, de estar diciendo todos los nombres, ¿no? ¿Verdad? Teacher, dígame. Yo sí tengo duda con la última de la
de la segunda fila. Es decir, primera vez que le escucho. Las letras. Sí. Ok, la última de la segunda fila. Voy a escucharla nada más para ver. Última de la segunda fila. You. You. Es Ah, una sí. de las vocales. Sí, correcto, hoy sí. Ok, Es que... bien. Augusto César se conectó. Erson. Marco Antonio. Tony Brandon. Vicente Antonio. ¿Se conectó Vicente? William. Ulises no se conectó. De ahí todos los demás. Ok, excelente. Thank you guys for being here. De verdad, aprecio mucho que hayan estado acá en esta clase. Yo de verdad espero dar el 100% de mí para el día de lunes y ya estar mejor. Así que, thank you very much. Ahí me envían las respuestas individuales al chat del grupo de WhatsApp. Ok. Eso sería todo por esta noche. And have a good night. Bye bye. Cuídense que el virus está ahí. Soy prueba. Bye bye. 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 Tome mucho té para que se mejore. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Bye bye. Bye. Queremos estar mejor. Bye. Y yo diciéndoles así no me pueden ver. Bueno, bye. 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 Ay, se cuidan. Bye bye. Gracias, igual.